Ya comenzamos con nuestra transmisión en The GES TV. Y hoy vamos, como siempre, como ya es costumbre, a comenzar con nuestros alumnos. Y hoy tenemos como invitados a los chicos y las chicas de la Escuela Secundaria Técnica. ¿Número? 93. ¿Qué pasó? Lo practicaron como mil veces. Tiene que sonar bien, bien fuerte para que nos escuchen. Hasta la última de las escuelas secundarias técnicas en el Distrito Federal y las de los otros estados, ¿ok? Otra vez, vamos a intentarlo de nuevo. ¿Ya están listos? A ver, respiren. Profundo, profundo. Bien, estamos con los chicos y las chicas de la Escuela Secundaria Técnica. ¿Número? 93. Bueno, más o menos, ¿eh? Todavía. Es que, fíjense que pasa que los chicos siempre que llegan, bueno, los que ya vienen como que de tercero y que ya vinieron una o dos veces, pues ya vienen más relajados. Pero hay chicos, los que viven la experiencia de GES TV por primera vez, están así como asustados. Pero ya van a ver que al final del programa ya no va a haber ningún problema, ya van de aquí para conducir un noticiero o algo, ¿no? Muy bien, bueno, pues vamos a empezar a presentarnos para que nos familiaricemos, para que les digan a todos sus fans cómo se llaman y luego cuando les pidan el autógrafo ya sepan que es su verdadero nombre, ¿no? Vamos a empezar de aquel lado. Bueno, yo soy Paola Rodríguez. Yo soy Jaciel Gómez. Yo soy Daniela Muñoz. Yo soy Jocelyn Gálvez. Yo soy Eduardo Corona. Yo soy Andrea Lara. Ok, y ellos nos vienen a platicar de un tema. Hoy nos toca hablar sobre valores. Nos van a hablar sobre un valor que a veces nos cuesta mucho trabajo, pero que es muy importante en todos los aspectos de nuestra vida. Y de este lado nos van a comentar cuál es este valor que es tan trascendental. Vamos a hablar sobre la disciplina. Ok, y fíjense que sobre todo ustedes los adolescentes, sobre todo en la escuela, la disciplina a veces es nefasta, ¿no? A veces como que cuando nos llaman la atención es así de, ay, lo que pasa es que no me comprenden, ya se les olvidó cuando ellos eran jóvenes y así. Pero no, la realidad es que la disciplina, y ya nos van a platicar los chicos, es muy importante para nuestro desarrollo, ¿no? Bien, ¿de aquel lado, Paola? Pero antes de nada, quiero agradecer al director Martín Jiménez Bonilla y a la profesora Inés, que pues nos hizo favor de apoyarnos entre alumnos para poder venir a la... Ok, entonces la profesora, ¿me repites? Inés. La profesora Inés fue su profesora asesora. Ok, ella les ayudó a preparar el tema. ¿Y qué tal prepararon el tema? ¿Muy bien? Ok, fíjense que los chicos me estaban contando antes de comenzar el programa que la disciplina, no, aunque es un término genérico, sí tiene como varias ramas, ¿no? Varias divisiones. ¿Quién me quiere comenzar a platicar cuál es la primera división de la disciplina? ¿Quién? Ah, ya. Ok, bien, entonces vamos a seguir con Paola. A ver, tú dime, Paola, ¿qué ves para ti esto de la disciplina? Ah, pues para mí es un conjunto de conocimiento y de tener orden, tanto, por ejemplo, yo, mi material,
en la escuela, mis libros y mi conducta. Ok, entonces abarca muchas partes de nuestra vida, ¿no? Sí. Tiene que ver con que nosotros tengamos en orden las cosas, pero también tiene que ver con nosotros como personas, ¿no? ¿Ustedes qué creen? Yo siempre les pregunto en cuestiones de valores, ¿cómo podemos ver si un valor es importante o no? Decimos, ¿qué pasaría si nosotros no tuviéramos disciplina? Por ejemplo, a ver, de este lado, ¿qué opinan? ¿Qué pasaría en el mundo si no existiera la disciplina? Nos iría muy mal. A ver, de este lado. Pues para mí, si no tuviéramos disciplina, para mí sería un completo caos porque no seguiríamos normas, reglas y no habría un orden tanto en el aula de trabajo como, bueno, como uno mismo como persona. Ah, ok. No habría orden, ¿no? Primero que nada, todos estaríamos así como a la deriva, ¿no? No sabríamos qué sigue, por ejemplo. Y en la escuela es muy importante la disciplina. Incluso a principio de año les dan las reglas, ¿no? De disciplina. Y como qué cosas tienen que ver con la disciplina, como qué otros valores, qué otras reglas tienen que ver con la disciplina. Ser responsable. Por ejemplo, uno de ellos, que sería el más importante. La responsabilidad. Eso es muy importante. Y fíjense que a veces nos venían a platicar de la UNICEF. Ustedes dicen, bueno, nosotros ya somos adolescentes, ¿no? Y hay otro nivel de responsabilidad. Pero legalmente ustedes son niños todavía. Entonces, también hay ciertas concesiones en cuanto a la disciplina, ¿no? No es como una disciplina militar en las escuelas, ¿no? Que les dicen, y así, y así, y así. No, porque no están en la edad para ello. Entonces, la disciplina también tiene una relación con la edad, con el lugar en donde estamos, ¿no? Porque, por ejemplo, en la escuela, pues no podemos llevar celular, pero bueno, en la calle sí nos dejan tener un celular, ¿no? Entonces, depende del lugar en el que estemos, es como se modifican las reglas. Bien, ¿qué más que nos querían platicar sobre la disciplina? Ay, entonces se quedan callados. ¿Qué pasa? ¿Están asustados? ¿Siguen asustados? Ok. A ver, de este lado nos va a decir Jacía. Ay, es que una de las disciplinas que más me interesó a mí fue la disciplina familiar. Porque es una forma de darle amor a tus hijos y enseñarle y brindarles los valores que son aceptables e inaceptables. Ah, ok. Fíjense, ahí también tiene que ver con valores, que era lo que estábamos diciendo al principio, ¿no? La disciplina en general tiene que ver con valores porque hay respeto, hay equilibrio y hay muchas cosas que les enseñamos. En la disciplina familiar, díganme, ¿ustedes creen que nada más tiene la relación de padres hacia hijos? ¿No creen que los hijos hacia los padres también ejercen en un cierto grado la disciplina? Ustedes no le dicen a las papás, ah, no, a ti te tocaba eso. ¿Por qué no has hecho esto? Te pedí que trajeras mi material y no lo hiciste, por ejemplo, ¿no? Y tiene que ver con valores y también de los hijos hacia los padres, ¿no? Mientras haya respeto, ¿verdad? Bien, ¿qué otro tipo de disciplina hay? La disciplina escolar. Ok, la disciplina escolar. ¿Y esa cómo la vemos? Bueno, vemos la disciplina escolar más en cómo tener tus útiles bien arreglados, traer el material que te pide el profesor y pues también ves como una buena conducta entre el profesor-alumno. Ok. Sería como tener en orden el modo que trabajas, ser responsable y tenerlo en un buen... ¿Estado? Estado. Porque después las libretas parece que ahí desayunamos y ahí comemos y, ¿no? Y les pegamos recortes y luego ya les quedan la mitad de las hojas. Eso no es tener una buena disciplina, ¿no? Los libros y los cuadernos deben de ser así como parte de nuestras herramientas de trabajo y entonces hay que cuidarlos y quererlos y tenerles como eso, la responsabilidad, aplicar la responsabilidad, ¿no? Pero ya decían, en cuanto a lo escolar, tiene que ver con los útiles, que estén ordenados, que estén limpios, que llevemos los apuntes en orden, pero también tiene que ver con reglas, ¿no?
con un reglamento, que es algo muy sonado y que es algo que a veces no les gusta y que se los repiten al principio de año y luego como a medio año y luego al final del año. ¿Qué pasa? ¿Por qué los reglamentos son así como lo más temido, como la situación que no nos gusta? ¿Qué tenemos en contra de los reglamentos? Bueno, es que a veces uno no está acostumbrado a seguir ese tipo de reglas. Fíjense. Y ahí, fíjense, tiene que ver la relación entre la disciplina en casa con la disciplina en la escuela, ¿no? Porque si en casa como que no estamos acostumbrados a tener un reglamento, a que nos indiquen ciertos horarios o ciertas actividades, como que cuando llegamos a la escuela, dice Jaciel, como que decimos, ¿y ahora por qué hay tantas reglas, no? Como que sentimos que nos obligan a hacer cosas que no queremos. Bien, entonces es como ahí complejo lo de los reglamentos. Sí, de hecho se supone que, bueno, nosotros en casa se supone que debe de haber un reglamento, pero pues los adolescentes no tanto les importa, o sea, como no se acostumbran y llegan a la escuela a un progreso y pues ven reglamento y así y pues no se adaptan. Fíjense que yo creo que, no sé qué opinan ustedes, pero creo que tiene que ver con la situación de que esté escrito, ¿no? En la escuela nos lo dan en una hojita para que lo peguemos en nuestro cuaderno o lo ponemos en la pared del salón, pero como que en casa se imaginan que mamá ponga ahí, ¿no? A tal persona le toca tal cosa tal día. A tal hora ya nadie puede salir ni a la tienda. A tal hora nos vamos a dormir todos. Pues, y que lo pegue en la pared. De pronto así como que cuando lleguen las visitas dirían, ¿y estos qué? Entonces, ¿creen que tiene esa relación que a veces en casa nos cuesta más la disciplina porque no está como escrito? También deberían de mamá sacar una fotocopia para la familia y decirles, a ver, estas son las reglas de la casa y es lo que deben de seguir. O más bien como que deberíamos de acostumbrarnos a que aunque no esté escrito, aunque no sea ahí una ley como tal, pues es algo que se llega a un acuerdo. ¿Cómo llegar a eso? A ver, allá Andrea, que ha estado muy callada, que nos platique cómo es esta diferencia. ¿Sí necesitaremos verlo escrito? Bueno, no, pero sí es tenerlo presente para, pues para no no ir en contra. Bueno, no sería tanto diferencia porque son casi las mismas reglas, pero hay que tener presentes las de casa, aunque no esté escrito. Ah, fíjense, Andrea ya dijo algo muy importante, son casi las mismas reglas, ¿no? Tiene que ver con que con horarios, ¿no? Que si nosotros salimos y le dijimos a mamá a las 9 me pasas a recoger, quiere decir que esa hora debemos de estar listos, ¿no? Si vamos a las tortillas y nos dicen no te tardes mucho, no nos debemos de tardar mucho, ¿no? Es lo mismo que aplica en la escuela, solamente que en casa pues no lo tenemos ahí especificado. Pero sí es, se trata de acuerdos. Ahorita que regresemos, porque vamos a ir al chat a ver qué opinan en las escuelas, pero ahorita que regresemos, quiero que me compartan cuál sería esta situación de similitud de las cosas que son iguales en cuanto a los acuerdos. La disciplina lleva acuerdos. En la escuela seguramente cuando ustedes hicieron su reglamento, les preguntaron como a todos los compañeros, ¿no? Y llegaron a un acuerdo. ¿Cómo en casa podríamos lograr ese tipo de acuerdos? ¿Sale? Lo piensan en lo que escuchamos allá en el chat, a ver qué nos dicen desde las secundarias técnicas. Así es, Alma, muchos comentarios. También antes de comenzar con eso, bueno, pues queremos enviar un saludo a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas que están acompañándonos. Hay muchos que ya ingresaron a ver la transmisión, sin embargo no se han registrado aún en el chat, a excepción de Maru de la técnica 77 y a Ricardo de la 107, quien también nos dice que es muy importante la disciplina
porque es actuar con responsabilidad y actuar conforme a las normas indicadas, aparte de ser un valor muy importante, porque la disciplina se aplica en cualquier ámbito de tu vida y no solo en la impuesta por la escuela o por los papás. Para cualquier actividad que emprendes debes hacerlo con disciplina para lograr el éxito. Y bueno, Alma, es uno de los comentarios que nos están haciendo aquí en el chat. Adelante. Ok, fíjense lo que nos dice muy bien Ricardo, que la disciplina, bueno, ahorita estamos hablando de la familiar y de la escolar, pero dice, va mucho más allá, ¿no? En todas las actividades que nosotros tenemos hay disciplina, hay reglas, ¿no? Si nosotros vamos por la calle caminando y de pronto el semáforo da verde y pasan los carros, pues sabemos que no debemos de cruzar la calle, ¿no? Aunque no diga en la esquina, no cruces la calle cuando está el semáforo en verde. Ya sabemos, ¿no? Si nosotros vamos caminando y de pronto alguien nos dice buenos días, sabemos que aunque no esté escrito, pues le decimos buenos días, ¿verdad? Es también una cuestión de valores y de respeto, ya lo decíamos hace rato. Pero a ver, entonces cuéntenme, ya platicábamos que todo esto tiene que ver con acuerdos, con cosas que se platicaron entre cierto número de personas y llegamos a un acuerdo. ¿Creen que en casa cómo se podría lograr eso para, como en la escuela, ser como un reglamento aunque no esté escrito? Allá, Andrea, ¿qué opina? Bueno, pues pues lo voy a pensar un poco más. A ver, de este lado, Jaciel. Pues yo diría que todos tendrían que estar de acuerdo y aportando ideas, porque si uno pone una regla a la que el otro no está acostumbrada, obviamente tiene que tardar un poco de tiempo para que se adapte a esa misma regla. Yo diría que para crear un buen, ¿cómo se dice? Un buen reglamento en la casa, todos tendrían que aportar ideas. Ok, pero fíjense, ahí pasa, por ejemplo, cuando estamos platicando entre los compañeros, el maestro siempre tiene como un cierto grado de autoridad, ¿no? Entonces, si uno dice, hay que poner la regla de que nadie va a traer uniforme, pues eso no aplica, ¿verdad? Aunque todos estemos de acuerdo. Si en casa decimos, hay que aplicar la regla de que un día a la semana vamos a comer solo dulces, pues yo creo que mamá y papá pues no van a estar de acuerdo tampoco, ¿verdad? Van a decir así como que, no, esa regla no la vamos a poner. Entonces también hay ciertos grados de autoridad en cuanto a los reglamentos, ¿no? O hay ciertas cosas que por default sabemos que no van a suceder. Entonces, ¿cómo lograr cuando hay cosas que nos dicen la autoridad? No, eso no va a entrar en el reglamento. ¿Cómo llegar a esos acuerdos? Tendría que haber un diálogo para que todos estén de acuerdo sobre esa regla y tomar qué consecuencias tendría esa regla o en qué nos ayudaría. Ah, fíjense, eso es algo muy importante, ¿no? ¿Qué consecuencias habría? Por ejemplo, si un día decimos, un día a la semana queremos comer dulces nada más, pues como que al final de un mes, además de que vamos a estar más gorditos, pues como que nuestra salud no va a ir nada bien, ¿verdad? Entonces, las consecuencias, aplicar cada regla, verificar que nos convenga a todos, ¿verdad? No solo que nos guste, sino además que nos haga un bien. Muy bien. Entonces, ¿de qué otro tipo de disciplina se acuerdan? Ya vimos la familiar, ya vimos la escolar, la social. ¿Quién me platica de la disciplina social? ¿Qué reglas hay en cuanto a la sociedad? ¿Y esas están escritas? ¿Y si están escritas, dónde están escritas? A ver, ¿de qué lado? Están escritas en la Constitución Política. Por ejemplo, las reglas sociales tienen que ver con la Constitución y además con un montón de reglamentos, ¿no? Hay, por ejemplo, de tránsito, hay reglas en el parque, hay reglas cuando vamos a jugar videojuegos, hay reglas para todo, ¿verdad? Como en el videojuego, si ya se nos acabaron las vidas, no dice el videojuego, bueno, pues te doy otra, ¿no? No, pues ya se nos acabó y ni modo, ¿no? Entonces, en todos lados, incluso virtuales, hay reglas, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la sociedad, ¿qué reglas conocen y qué tiene que ver con los valores? A ver, platíquenme. De este lado, Eduardo, que no ha hablado. Una regla social es que debemos estar caminando en la banqueta porque cuando salen los alumnos de las secundarias andan en medio de la calle. Ah, fíjense, eso es muy importante, ¿no? Pero además a mí me encanta porque dicen los chicos, ay, pues si no vienen carros.
No, pero es que no tiene que ver con eso, tiene que ver con que la regla dice que para eso están hechas las banquetas, ¿verdad? Aunque, por ejemplo, si vamos a cruzar la calle, pues es lógico que nos vamos a bajar de la banqueta, ¿no? Pero también tiene ciertas reglas, ¿cuándo y cómo cruzamos la calle? Por ejemplo, ustedes cuando eran chiquitos les enseñaron a cruzar la calle, ¿no? ¿Y qué reglas les dijeron que había para cruzar la calle? Que fijarnos para los dos lados si no venía carro. Exacto, ¿no? Me fijo de un lado, me fijo del otro, así como Plaza Sésamo, ¿no? Y luego me fijo en el semáforo, si el semáforo está en rojo para los carros, entonces paso yo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nosotros llevamos una persona? ¿Qué regla implica ahí? Si es mayor, ella me agarra, ¿no? Yo le tengo que dar la mano para cruzar la calle. Si es menor que yo, esa persona me tiene que dar la mano para que yo le ayude a cruzar la calle. Si veo una persona adulta de la tercera edad que va a cruzar la calle, pues le ayudo, ¿no? A cruzar. Bien, entonces hay como muchas reglas implícitas en algo pequeño, ¿no? ¿Qué otra regla social aplican ustedes? Ya nos dijo aquí Eduardo, por ejemplo, hay que decirle a nuestros compañeros, no hay que caminar por debajo de la banqueta, por favor, porque luego la banqueta va vacía y todos vamos en medio de la calle. Bien, ¿qué otra regla social ven ustedes o practican ustedes? ¿A quién se le ocurre otra? Piensen. ¿No? Ya no se les ocurre nada más. A ver, Eduardo, creo que ya se le ocurrió otra. No. Yo vi como que hiciste cara de que ya habías recordado algo. No, muy bien. Entonces, pasamos a la siguiente tipo de disciplina. ¿Qué otro tipo de disciplina hay? ¿Qué tal la disciplina deportiva? ¿No? Esa es exigente porque ya en concursos, en competencias, ¿quién de ustedes practica algún deporte en la escuela, fuera de la escuela? A ver, Eduardo primero, ¿qué deporte? Boxeo. El boxeo. Ahí es muy importante las reglas, ¿verdad? Si ya lo tiraste, ya no puedes seguir pegándole. Por ejemplo, ¿cuál pensarías que en el boxeo es la regla más importante? Que no debes de pegar abajo de la cintura. Ah, es por ejemplo. ¿Qué pasa si tú das un golpe bajo de la cintura? Te pueden descalificar. Y ya, ¿no? No es de que, ay, bueno, perdónenselo. Sí. Ok, allá, Andrea. Natación. Natación. ¿Ahí cuál sería la regla más importante? Pues mantenerse uno dentro de su carril para no estorbar al otro compañero. Ah, ok, porque si no, se imaginan, haríamos ahí un choque, ¿no? Un cruce, que sería como muy divertido, ¿no? Pero definitivamente en competencias no sería muy agradable que nosotros vamos ganando y de pronto alguien pasa. Eso, fíjense, nunca les ha pasado que van a nadar a una alberca, no en una competencia como Andrea, pero van a nadar y de pronto ustedes están así bien acá practicando y pasa el niño en su inflable y nosotros decimos, ¿qué onda? ¿Por qué el papá no lo agarra? Ahí también debería de aplicar esa regla, ¿no? Pues si ven que nosotros vamos en nuestro carril, pues que no se atraviese el patito de hule, porque eso ya como que te desconcentra. Muy bien, entonces tú dices el carril, sí. Es muy importante cuidar el carril. ¿Qué pasa o qué pasaría o te ha pasado que de pronto alguien se va para otro carril? Pues dentro de la competencia pues te distrae demasiado y ya no podrías seguir nadando y pues te distraes demasiado. Y pierdes, sí. ¿No? Y descalificarían a la otra persona porque es trampa. Muy bien, a ver, de este lado, ¿quién hace deporte? ¿Paola? Bien. Hago deporte de fútbol. Uh-huh. Ahí está destinado a no dar patadas así a otro compañero porque lo puedes lastimar y la acción es de que te expulsan uno o tres juegos. Ok, depende de qué tan depende fuerte le hayas pegado, ¿no? Uh-huh. Y también en el fútbol depende de si fue totalmente a propósito, o sea, si es claro que lo hiciste a propósito o si fue un accidente, pero de cualquier manera tiene una consecuencia. Bien, entonces en el fútbol no patear a la gente, o sea, se patea el balón, nada más. Hay que dejarlo bien claro. Muy bien, de este lado también me decías, ¿tú qué deporte practicas? Taekwondo. Taekwondo. Ahí, ¿cuál sería la regla más importante? En mi clase, el profesor dice que nunca hay que empujar, porque mientras tú empujas y estás haciendo el combate,
Puedes, es que nos ponen en un, ¿cómo se? Es un tapiz, uh-huh. Pero de foamy o algo así. Ok, y es material suave. Exacto. Y si lo empujas y se sale, a ti te descalifican, no al contrario. Ah, ok, bien. Entonces, si él se sale, pero él solito se salió, lo descalifican a él. Exacto. Pero si tú lo empujaste, entonces tú eres el culpable. Sí. Muy bien, entonces no empujar. Y fíjense que todo tiene que ver con el respeto, ¿no? El respeto al carril, el respeto a que no vamos a dar golpes bajos, que eso se llamaría en el box, el respeto a que no vamos a patear a propósito a nadie, y de este lado el respeto de que no voy a empujar, ¿no? Eso hasta en los sismos nos dicen, ¿no? No empujar, porque eso puede causar un accidente. Pero fíjense que en los deportes, además de los reglamentos, la disciplina tiene otro sentido, ¿no? La disciplina implica qué tanto practicamos el deporte, por ejemplo, qué tan seguido. Y seguramente sus entrenadores o sus profesores, no sé en cada caso cómo le llamen, les dirán, es muy importante que vengas o que no faltes a clase, por ejemplo, ¿no? Que en tu casa practiques ese movimiento, que traigas la ropa adecuada, que llegues temprano a clase, porque por ejemplo en el taekwondo hay que hacer calentamiento. Si ya te perdiste el calentamiento, ya no puedes hacer combate. De hecho, si llegas 5 minutos o 4 minutos después, te ponen a hacer 100 sentadillas y después pasas a hacer el combate. Entonces, fíjense, ahí la falta de disciplina implica consecuencias, ¿no? Ahí ya sería un castigo. Entonces, por ejemplo, de este lado, Paola, que en el fútbol, ¿cuál crees que es lo fundamental en cuanto a la disciplina? ¿Qué les dice, por ejemplo, su entrenador, que es muy importante? Ah, bueno, pues antes de todo es llegar 5 minutos o 15 minutos antes para poder entrenar, ¿cómo se dice? Entrenar, o si llegas tarde, como dice mi compañera, te pone a hacer trabajos para que ya cuando entres con toda energía. Ah, ok. Para que no tengas una lesión. Ok, entonces igual, ¿no? El horario es muy importante. ¿De aquel lado, Eduardo? ¿Cuál sería para el box? ¿Qué te dice tu entrenador? Esto es fundamental, la disciplina, ¿en qué sentido? La disciplina en el boxeo tiene que ser, te tienes que aprender las combinaciones de los golpes están enumerados del 1 al 12 y el profesor te va dictando los golpes. Ah, fíjense, ahí tiene que ver con la memoria, por ejemplo, ¿no? Y seguramente te dice el profesor, practícalos en tu casa para que te los aprendan, ¿no? No vas a llegar y vas a decir, bien, profesor, ahora sí, vamos a aprendérnoslo, ¿no? Ya viene como de casa. Entonces, también eso implica la disciplina, ¿no? Que nosotros practiquemos, a lo mejor fuera del aula. Igual, por ejemplo, la tarea es eso, ¿no? En la escuela lo aprendemos, pero lo practicamos en la casa. Para eso es la tarea, aunque no nos guste tanto, ¿verdad? Allá, Andrea, ¿qué es lo más importante en la disciplina en cuanto a la natación? Pues siempre mantener la rutina, porque si no, pues perdemos la condición y siempre tenemos que estar manteniendo el mismo, pues siempre estarlo practicando para seguir mejorando. Ah, ok, fíjense, ahí lo importante es la repetición, digamos, ¿no? Ser constantes. Para que no perdamos la condición física. Yo de verdad, cuando intento nadar sí es bien complicado, ¿no? La respiración, el que lleves el ritmo y todo. Ya nos decía Andrea, la imposibilidad es que si de pronto alguien se cruza y te distraes, pierdes ese ritmo. Entonces eso es un desastre. Fíjense qué chicos tan deportistas tenemos, que en muchas disciplinas, que además así se llaman, ¿no? Así les denomina. En muchas disciplinas ustedes tienen experiencia. Y eso quiere decir que ustedes tienen disciplina, porque si no, no podrían desarrollar este tipo de trabajos. Pero además de los deportes, las disciplinas artísticas también llevan muchas reglas, ¿no? Por ejemplo, ¿quién de ustedes ha tenido en algún encuentro con la música o con la danza, con el teatro? Ay, fíjense los que faltaban. Bien, bien coincidentes. Muy bien. A ver, Jaciel, cuéntanos tú en qué arte y cómo es la disciplina en ese sentido. Yo, bueno, es que yo practicaba antes un instrumento. Ah, ok. ¿Cuál? Que es el piano. Oh, ese se necesita mucha disciplina, ¿verdad? Fundamentalmente tienes que aprenderte las escalas. Ok. O sea, su orden, todo eso. Y lo más complicado para mí fue la disciplina. En eso fue aprenderme la letra, porque no me sabía muy bien las
escalas y se me complicaba demasiado. Ok, entonces la memoria también es muy importante. ¿Y también el maestro te decía que practicaras en casa? Sí. ¿Y qué practicabas? Las escalas en las que me fallaban. O sea, ¿cómo puedo explicarle? Como las que no te aprendías todavía. Ajá, las que aún no sabía ni cuáles eran las escalas, las teclas. Ok, perfecto. ¿Y de este lado? Bueno, pues a mí me están enseñando a tocar la guitarra, que es un poco muy difícil porque no la entiendo muy bien. Bueno, apenas estás empezando. Sí, apenas. ¿Qué es lo más difícil de esa disciplina? Bueno, a mí me están aprendiendo cómo tocarla, porque ya ve que trae como palabras o eso dice la guitarra. Uh-huh. Entonces, pues se me complica porque me pierdo a veces. Ok, pero pues ahí lo fundamental es repetir y repetir, ¿no? Sí, practicar mucho. O sea que también implica disciplina, fundamentalmente que no perdamos como esa práctica, ¿no? Que diario estemos ahí hasta que nos salga bien. Muy bien, chicos, pues la verdad es que ya se nos acabó el programa, se nos fue rapidísimo, ¿verdad? Antes de irnos quisiera que rápidamente pasáramos a los saludos. Vamos a empezar igual con Paola para que a la cámara envíen saludos a todas esas personas que los están viendo desde sus casas y a todos los que los apoyaron en la preparación de este tema. Bueno, pues yo le mando un saludo a mi mamá y a mis hermanos. Y ya. Muy bien. ¿Así es? Yo fundamentalmente mando un saludo a mi mamá porque realmente quería ver el programa y yo no sabía ni por dónde ubicarla. Ah, no te preocupes, que ahorita te vamos a decir cómo descargarlo y lo va a ver. Así que dile, mamá, que me estás viendo, un saludo. Madre, si me estás viendo, un saludo. Muy bien. Aquí, Daniela. Bueno, yo le mando un saludo a mi papá, que es el que no confía casi en mí porque dice que soy muy mentirosa y sí, a veces, pero... Dile, ¿ves pues, que sí vine a la sí, tele? Sí, vine. Y pues quisiera agradecerle a mi maestra por haberme dado la oportunidad de poder venir. Muy bien. Le pasas también el video para que le digas, ahí estaba, ¿ves? Muy bien. De este lado, allá vamos a empezar con Andrea. Bien, que ya tiene listo el micrófono. Andrea, por favor. Yo le quiero mandar un saludo a todos los que a todos los alumnos que nos están viendo y que les haya servido este tema. Muy bien. Seguramente que sí. Seguramente que ya los inspiraron al menos a practicar un deporte. Muy bien. Eduardo, por favor. Yo le quiero mandar un saludo a mis papás y a la maestra Inés por darme esta oportunidad de estar aquí. Bueno, yo le agradezco a la profesora Inés por haberme dado esta oportunidad de venir a conocer TVDGES. Y espero que a los alumnos que nos estén viendo nos... Ya, ajá, a los alumnos que nos estén viendo. Estén viendo que les haya servido, pues, que lo pongan en práctica. Ok, muy bien, pues nosotros queremos agradecerles a ustedes por haber venido y le enviamos un saludo a toda la comunidad escolar de la Escuela Secundaria Técnica número 93. Porque, bueno, ustedes vinieron hoy representando a la escuela, pero hay muchísimo trabajo detrás, ¿verdad? Y enviamos un saludo también, como decían hace rato, a su director, que se llama... Martín Jiménez Bonilla. Al director Martín Jiménez Bonilla, porque bueno, él les dio todas las facilidades para que pudieran preparar este tema y su visita a DGES-TV. Y pues también un saludo y un agradecimiento a todo el personal directivo, docente y administrativo de la Técnica 93. ¿Verdad? Muy bien, pues mándenle un saludo y nosotros le agradecemos también a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, porque gracias a él, este y todos los programas de televisión y de radio pueden realizarse. Esto fue Nuestros Alumnos con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 93. Y ellos estuvieron hablando de la disciplina. No se pierdan nuestra programación. Ahorita ya comenzamos con Armando Dramas, así que no se muevan de su lugar. Continuamos con más aquí en DGES-TV. Adiós. ISA Corporativo y UNICEF te invitan a participar en el segundo concurso de dibujo infantil. Colorea tus derechos. Del 10 de febrero
al 26 de marzo. Consulta las bases en www.isa.com.mx. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Y te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.